Buenas noches, don Javier. Aquí Cuéntanos, estamos. ¿cuál es en estos momentos la situación del sector turístico en Canarias? Ya sé que la No, respuesta buena no va a ser. no, no va a ser nada buena. Evidentemente, esas conclusiones se realizaron en Gran Canaria, no en Tenerife, en un encuentro organizado por el Cabildo de Gran Canaria, por el Patronato de Turismo, una Weimar, con varios tour operadores, pero la situación es absolutamente dramática, don Javier. Estamos hablando de cerrado, el sector está absolutamente cerrado, no hay clientes, hoteles están cerrando, los que están abiertos lo están haciendo con muchas dificultades. Hoy mismo acaban de mandar una comunicación del Hotel Riu en Buenavista del Norte, que es en el norte de Tenerife, donde se están supliendo el trabajo con horas extras, sin cobrar y con turnos agotadores los trabajadores. O sea, la situación es absolutamente dramática. Tenemos un 76,9% menos de turistas con respecto al año pasado. 240.666 turistas solo que han venido a las Islas Canarias. Son cifras absolutamente imposibles de mantener. Lo que salva la situación, don Javier, es los ERTE, son casi 100.000 trabajadores que están en ERTE en Canarias debido al sector turístico, y eso es lo que mantiene, vamos, que no haya una crisis, más pobreza, más una crisis económica galopante, que se note mucho más en las calles. Pero, insisto, no solo afecta al turismo, el comercio también está sufriendo muchísimo, las ventas disminuyen, siguen cerrando, sobre todo en la zona turística. Si uno va a Santa Cruz Laguna, que son ciudades con donde están las administraciones públicas, cierto comercio, bueno, pues ahí se ve cierta actividad, pero aquí en el sur de Tenerife, concretamente en la zona de Adeje, de Arona, igual que pasa en el sur, en Las Palmas de Gran Canaria, es absolutamente desoladora. Por lo tanto, yo no me veo muy optimista con respecto a los tour operadores. Dicen que, bueno, que Canarias es un destino seguro, pero sin embargo tenemos aquí una grave problemática, y es que el gobierno no se decide a implantar los test en origen y destino. No se decide. El otro día hubo una manifestación de 350 coches organizada por el Círculo Empresario del Sur de Tenerife en presidencia del gobierno, exigiendo que se impongan test a todos los turistas de cualquier procedencia, pero sin embargo, Pero, don Félix, no ¿por se qué el impone gobierno y se algo niega no. a una medida que los propios hoteleros están reclamando e incluso han llegado a plantear la Sí, posibilidad de financiar esos tests en origen para garantizar ese pasillo seguro para poder llegar a las exacto, islas? ¿Por qué el pero gobierno se niega? es que no se entiende, don Javier. Estamos aquí, están los empresarios ya absolutamente enloquecidos. Han ofrecido pagarlos ellos, por favor, que el gobierno de Canarias. No sé si es. Quiero pensar seguramente que el gobierno de Canarias sigue con instrucción del Ministerio de Sanidad de Madrid, que es que no quiere implantar estos test en destino y en origen. Hay iniciativas, como en el caso de un empresario del sur que se llama Mohamed Yamil Derba, en el sentido de unos test con antígenos, son como las PCR, con mucha mayor garantía, no hace falta máquinas, que son de la Casa Roche, una de las fábricas suizas más importantes del mundo de medicamentos. No hay manera tampoco. Hay brotes ya muy virulentos en los centros sanitarios en Gran Canaria, en Tenerife, en la Candelaria y en el Hospital Insular, reconocidos por el propio Consejo de Sanidad. Entonces, esa situación, aunque se dice que se ha bajado la cuota a 50, menos de 50, que es lo que pide Alemania para que vengan los turistas, es cierto que vienen turistas, no con la frecuencia, no, pero no con el número que necesitamos para mantener todo el sector. Estamos hablando de 100.000 trabajadores, estamos hablando de un motor del 40% del Producto Interior Bruto, y estamos hablando de una situación dramática. Por lo tanto, no entendemos la actitud del gobierno canario, o el central en este caso, porque no se sabe, no está clara la cosa, Bueno, don Félix, de pero los. si son lo mismo, el gobierno canario es reflejo del gobierno nacional, el gobierno canario no está apoyando al sector turístico, que es el más importante del archipiélago, el gobierno nacional pide ayudas a Bruselas y no incluye ayudas para el sector turístico, es que da la impresión de que estos gobiernos socialcomunistas lo que pretenden es hundir la principal estructura económica que tenemos en este país y Bueno, especialmente en el archipiélago canario. aquí tenemos, por ejemplo, le estoy contando una situación dramática, ¿no? Estoy contando todos los negocios, muchos negocios cerrando, el comercio fatal, no hay gente, los hoteles cerrando todos y tal. Y hay un diputado de Podemos, se llama Francisco Denis, que en el Parlamento dice que había que cambiar el modelo turístico, que era el momento de empezar a cambiar el modelo, pero una cosa absolutamente asombrosa. O sea, en una plena pandemia, confinamiento, crisis, COVID, que es el momento de plantearse que este modelo turístico no sirve. Pero es que me parece absolutamente asombroso. Intenta reactivarlo después a lo mejor, pero
primero reactívalo, ayúdalo, y después, si quieres, planteamos un modelo, otro modelo compensatorio, visto lo que ha pasado con esta dependencia del turismo, pero... Sí, se lo encargaremos a Alberto Garzón, que diseña el nuevo modelo de turismo, que considera que no ofrece valor añadido y cosas por el estilo. Bueno, dejemos a los políticos de lado, que al final nos vamos a enfadar. ¿Cómo está el tema de la pandemia? Que la semana pasada parecía que mejoraban un poco los datos en las islas, pero ¿cómo está el asunto ahora? A ver, la cuestión, en los hospitales está la situación contenida, pero hay una situación gravísima, según el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, públicamente reconoce que la situación en el Hospital Insular Gran Canaria es gravísima. Por lo tanto, la presión en las UCI no es tan fuerte, pero se mantiene todavía. El nivel de contagio es alto. Pero bueno, se ha conseguido bajar la media, por lo tanto, porque ha habido muchas altas y ha habido muchas personas que han recuperado la salud y bueno, no tienen esos efectos adversos del coronavirus, siguen los fallecidos, pero menos. Es una situación, digamos, no dramática como en otras regiones de España, no el caso de Madrid, pero porque, bueno, estupendo también la de Madrid, que tenía ese problema, pues hacía que se derivasen hacia otras zonas. No tenemos el problema de Madrid, no estamos confinados, la mascarilla, el uso de la mascarilla obligatoria ha sido una buena medida, pero no está contenida la pandemia, seguimos con el coronavirus, seguimos con este problema, y que hay dos grandes hospitales de referencia en Canarias que tienen brotes dentro, afectando a sanitarios y pacientes, sobre todo los sanitarios. Hay quejas de los sindicatos, hay quejas de los médicos. En ese sentido, la situación no es tan buena como podría parecer, ¿no? Bueno, pero, pues vamos a ver cómo evoluciona. Don Félix, hoy ha sido un día complicado en Tenerife por las tormentas y las fuertes lluvias. ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno, en principio, fíjese usted, esto es un gran debate que daría para 17 programas de Los Intocables, ¿no? El tema de los avisos meteorológicos en Canarias, ¿no? Ayer decían que iba a haber una supertormenta a las 3 de la mañana y no hubo supertormenta, hubo una lluvia, como cualquier día normal, don Javier. No ha habido ni vientos huracanados y la gente se reía mucho otra vez. O sea, tenemos ese problema con las predicciones y con los anuncios de grandes convulsiones atmosféricas, y realmente lo único que ha habido es lluvia, efectivamente. ¿Y qué ha pasado con la lluvia, don Javier? Lo único malo que ha pasado es que la gente no sale a comprar y no sale a la calle. Yeah. O sea, más el cierre por la pandemia, más la lluvia. Pero no ha habido esas grandes tormentas que hacían que quitasen los elementos móviles, los vientos. Vientos no había ni viento, solo lluvia, lloviendo fuerte, pero sin tampoco unas precipitaciones que podamos decir dramáticas. Bueno, pues las alertas parecían realmente alarmantes. Decían que iban a paralizar la actividad municipal en los ayuntamientos, que no aparcaran los coches en las rieras porque se los podía llevar adelante una riada, en fin. Bueno, riadas eran la imaginación de los que estaban en el... Tenemos ese problema con la Agencia Meteorológica Estatal, y el gobierno de Canarias ha intentado hacer una especie de red paralela. También tienen esa pelea y, bueno, en principio todo normal, don Javier. Lo único, la lluvia, que bueno, que la gente dice, bueno, pues si llueve, pues vamos a ir con precaución, pero no, ni ha habido... Pues nada. Don Félix, la próxima vez, ya saben, se coge el paraguas y se sale a hacer la compra a los comercios para mantener la economía local. Exactamente. Don Félix Rojas, periodista de Canal 10 Televisión de Tenerife, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. A usted, don Javier, buenas noches. Un saludo, buenas noches.